no todo el que dice, sino el que hace. Es quizás el centro de la primera parte de este Evangelio. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa distinción entre el decir y hacer tiene detrás de ella otra diferenciación que es importante. Me refiero entre el entendimiento y la voluntad. Los filósofos antiguos griegos no distinguían entre el entendimiento y la voluntad. Les parecía que ambas cosas eran una sola facultad, el entendimiento y la voluntad. Y así, por ejemplo, Sócrates, pues él decía que el pecado es un desconocimiento. Si conocieses más, no hubieses hecho eso, ¿no? Y él definía como que el pecado, el hacer mal las cosas, es un desconocimiento. Luego la filosofía avanza y dice, no, es que hay dos cosas que hay que saber distinguir. Una cosa es el entender y otra cosa es el querer. Uno puede conocer una cosa, pero es que la voluntad puede no ser buena, aunque la conozca, y entonces opta por otro lado, ¿no? Y ahí es cuando San Pablo, bueno, y el cristianismo obviamente ilumina esto de una manera muy clara, ¿no? San Pablo, de una manera muy gráfica, habla de ese drama que tiene dentro de él, dentro de todos nosotros, ¿no? Ay de mí, porque a veces digo una cosa, que voy a hacer una cosa y luego me veo que no termino de hacerla, ¿eh? O digo, no haré nunca más esto y me veo repitiéndolo, o sea, que veo que hay dos facultades que son distintas, ¿eh? Que una es el entendimiento y otra es la voluntad. Y por lo tanto, cuando el Evangelio nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, se nos está recordando la responsabilidad que tenemos de alcanzar nuestra unidad interior entre el pensar y el querer. Tener una unidad interior, una coherencia interior entre lo que pienso, entre lo que quiero y entre lo que hago. Y que nuestro pensar y nuestro querer y nuestro decir se traduzcan en el hacer. En el hacer el bien, en el pensar en el bien común, en responderle a Dios, autor de toda bondad, con la misma lógica del amor con la que Él nos ha amado. Que Dios nos conceda la gracia de esa unidad interior. Señor, concédeme la gracia de tener una coherencia interior entre lo que pienso, entre lo que quiero, entre lo que digo, entre lo que hago.